bienvenido y muchísimas gracias a todo el mundo. La verdad es que tal lo que está pasando en Huelva con los libros, con las presentaciones, pues es realmente alucinante que vaya tantísima gente a las presentaciones. Pero claro, este libro lo merecía. Yo soy Rafael Pérez, de la editorial Niebla. Y quería pues abrir este acto un poco comentando lo que comentamos hace un par de semanas en Almonte, que fue cuando presentamos el libro de Donde es Antipadilla. Comentando un poquito los hitos que había sido este libro para, primero para la editorial, ¿no? Que había supuesto dos hitos realmente importantes. El primero era que iniciábamos con ello pues lo que era la distribución con AZ, que es una distribuidora a nivel nacional líder, y que eso nos permitía pues tener representatividad de todos nuestros textos en las librerías y en las papelerías más importantes de Andalucía, y que con eso el talento de Huelva y de nuestra provincia pues se exportara de alguna manera al resto de la comunidad y al resto de la nación, para que sí pudieran disfrutar de los escritos que se hacen aquí en nuestra tierra. Y por otra parte, un segundo hito, que con esto empezábamos la colección Platero, una colección que va a dar mucho que hablar, porque vamos a sacar textos realmente importantes y que poco a poco iremos anunciando cuáles son los títulos que tenemos ahora mismo en capilla, ¿no? Y que estamos pendientes de producirlos para sacar algunos incluso antes de lo que será la feria del libro, las distintas ferias del libro, tanto de Huelva como de Sevilla. Esos dos hitos pues nos han hecho crecer, nos han hecho ser una editorial pues un poco más madura de lo que ya éramos, teniendo en cuenta de la juventud que tiene solamente 3 años, como muchos de vosotros sabéis. En la mesa pues tengo prácticamente a los artífices de que esto haya salido a cabo. Y entonces pues quería empezar agradeciendo, por supuesto, a la Caja Rural, que siempre es un auténtico placer. Esto es, huele a cultura cada vez que venimos aquí. Es uno, muy, a mí me encanta este sitio para presentar libros. Es muy acogedor, muy familiar. Y la verdad que es que las instalaciones son siempre perfectas, ¿no? En segundo lugar, quería presentaros a Juan Moreno, el presidente de Inés Rosales. Sin ellos esto podría haber sido muy difícil. Ellos han colaborado en la edición, lo han hecho con muchísimo cariño. Yo cuando me enteré de que iban a colaborar con la edición, pues la verdad, como consumidor nato y de toda la vida de sus productos, pues la verdad que me alegré un montón y se me hizo algo extraño, como de nunca preví que fuera a trabajar ni a colaborar con ellos en algo. Y entonces pues muchísimas gracias, Juan, porque ha sido un auténtico placer vuestro colaborar con vosotros. En segundo lugar, tenemos aquí a Víctor Pulido, aquí todo el mundo lo conoce, bueno, aquí ya y en parte de Nueva York. Víctor, el artista que se ha hecho a lo largo de todos estos años, que ha trascendido fronteras, que ahora está con unos proyectos que me está contando en la puerta que son realmente alucinantes, con su magnífica librería que ya vimos expuesta en la Gruta de las Maravillas y que vamos a ver por dónde van. Muchas gracias, Víctor. Las ilustraciones son maravillosas, se adaptan muchísimo a lo que queríamos, al formato que queríamos y al texto que, en tercer lugar, pues queremos agradecer a Santiago Padilla con todo el cariño que ha hecho este libro y que para nosotros ha supuesto un auténtico regalo, una auténtica gozada. Bueno, muchos saben, ¿no?, que Editorial Niebla parece una editorial muy grande, pero después realmente era más que una persona. Y entonces yo que llevo todos los procesos de edición, desde maquetación, desde corrección y demás, desde el principio ha sido una auténtica maravilla. O sea, todo muy cómodo, todo muy llevadero. Es un escritor muy experto. Se nota no solamente cómo escribe, sino cómo afrontan los distintos procesos de edición de un libro. Y entonces eso para nosotros es siempre muy de agradecer, ¿no? Y entonces, pues muchísimas gracias, Santiago, por la maravilla que no solamente nos ha regalado a nosotros, sino que además ha regalado al resto de la gente. Lo que se dice normalmente de que el libro ya trasciende lo que es esta mesa y se convierte ya en parte vuestra y de gozo y disfrute para quien lo lee, que son los lectores, ¿no? Y por mi parte, nada más. Agradeceros muchísimo siempre la confianza que depositáis, la ayuda que siempre proporcionáis a todos los editores que están saliendo ya en esta tierra con todos los escritores y este boom de la literatura que esperemos que llegue muy lejos. Y os dejo con Juan para que os diga unas palabras. Muchas gracias.
Funciona solo, hay que darle a algún lado. Parece que sí, un golpecito. Sí. Pues, muy buenas tardes. No, esto no funciona. Por lo menos mío parece que no, ¿no? Acercamos un poquito. Acercamos. Ya está. ¿Sí? Ahora. Muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo solamente y agradezco a Santiago Padilla la oportunidad que me da de estar aquí justamente para hacer dos cosas que me encantan, que es venir a Huelva y defender lo nuestro. En la Enara que tenemos a la espalda, ahí pone que Inés Rosales, un compromiso con la sociedad y con la cultura, o con la cultura y nuestra sociedad. Realmente ahí está genérico la cultura, pero es la cultura nuestra, es la que Inés Rosales justamente tiene un empeño especial en defender. Y la sociedad nuestra también tiene un empeño enorme en defender dentro de sus capacidades y dentro de su tamaño, ¿no? Porque nosotros como andaluces sentimos muy, 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 muy profundamente el valor de nuestra cultura, el valor de nuestra gente. Y nos sentimos muchísimas veces, irritados, porque últimamente, y con un afán revisionista permanente que hay ahora mismo, en que todo lo que pase que era de anterior no vale nada, y desde algunos ámbitos intentan hacer ver que nuestras costumbres y tradiciones, lejos de ser un patrimonio del que debemos sentirnos orgullosos, son alimentos de nuestra incultura secular y que son un lastre para nuestro desarrollo. El rocío, la Semana Santa, las ferias, los toros, todo eso parece que es incultura, más que cultura. Y Santiago con su Al rocío con Platero, que fue precedido por el libro El rocío de Platero y yo, sitúa esa incultura en el universo mágico de alguien que era supremamente culto, que era nuestro insigne genio universal Juan Ramón Jiménez. Por lo tanto, hablar del rocío, cuando el rocío fue un hilo conductor de su obra más maravillosa, que es Platero y yo, entiendo de que es un ataque totalmente, fuera de sitio y de espacio para situar nuestras costumbres y nuestro modo de ver la vida de una manera, de la manera en que la vemos. Inés Rosales, pues eso es lo que persigue justamente defender nuestra cultura, y por eso hace el esfuerzo de ayudar a la edición de un libro que habla de Platero, habla de Rocío y habla de nuestra gente, ¿no? También Inés Rosales tiene un compromiso con nuestra sociedad e intenta fundamentalmente participar en aquellos eventos, o bien ser protagonista de aquellas actividades empresariales en las que su intervención puede significar el salvar un patrimonio. Todavía es algo que no se puede lanzar a bombo y platillo, pero posiblemente estemos a tres días vista en la que Inés Rosales, a través de una de sus empresas del grupo, ayude a que el Club de Golf Bellavista no se vaya, el Club Centenario de los Campos de Golf de Huelva, pues permanezca en Huelva, permanezca para los onubenses y nos ayude a crear riqueza, nos ayude justamente a crear puestos de trabajo. Todo eso es dentro de la defensa de la sociedad y de la cultura que hace Inés Rosales. Nosotros hemos entendido de que las empresas con nombre, las empresas con renombre, son un patrimonio que tenemos que mantener, que tenemos que ayudar a mantener justamente entre todos. Por lo tanto, como decía al principio, estar en Huelva para mí justamente hoy y ahora mismo justamente significa un momento muy importante, porque posiblemente me convierta en ciudadano de Huelva pasado mañana. Y con lo cual lógicamente necesitaré la ayuda de todos ustedes. Por lo tanto, este acto, más allá del desinterés o el interés que puede tener la edición de un libro, al final la presentación se tiene que convertir para nosotros en poneros a ustedes como
como testigo de este primer paso que vamos a dar justamente de nuestra presencia en Huelva como empresa y que, lógicamente, sabemos que sin ustedes y los onubenses difícilmente vamos a tirar para adelante, sino justamente con vuestro apoyo y con vuestro cariño, que sabemos que lo vamos a encontrar también, ¿verdad? Bueno, pues nada más, yo solamente como al principio, agradecer a Santiago que me invite a participar en sus libros, a editarlo, para que al final se cumpla la máxima de Inés Rosales. Nosotros, Inés Rosales imagina un mundo diferente, y un mundo diferente es el apoyo a nuestra cultura y nuestra sociedad. Nada más. Víctor Pulido, ilustrador. A ver. Hola. Sí. Bueno, pues nada, gracias a todos por vuestra presencia y especialmente, bueno, aquí a este caballero futuro onubense que bueno, que tengo que reconocer que mi fuente de inspiración ha sido el café con leche y la torta de Inés Rosales y sobre todo la de polvorón, que me he puesto ciego mientras que estaba ilustrando, porque yo el cuaderno lo llevo siempre. Recuerdo que estaba en Marbella cuando me llamó Rafa con este proyecto y, bueno, me entusiasmó desde el principio. Aparte que Rafa es una gran persona, un personaje también, pero sobre todo es un tío que está haciendo una labor increíble. No se puede publicar no sé cuántos libros que lleva este año ya publicado. Y además eso, es como el inspector Gache, lo hace él todo, ¿no? Lo tiene, saca los gachetos y lo hace todo él, ¿no? Y bueno, y qué decir de Santiago, que he disfrutado mucho con la lectura, que al final la labor de un ilustrador no es otra cosa que ponerle imágenes a las palabras, ¿no? Que imaginar esos espacios, esos personajes, esas situaciones. Y bueno, pues me lo he pasado muy bien, o sea que tengo poco más que decir, que vengan libros y que vengan cuadernos, claro que sí. Así que muchas gracias y dejo al verdadero protagonista, que es Santiago, que es el que nos va a explicar. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes. Gracias a los que habéis venido, aunque os considero casi todos amigos, pues... el esfuerzo de estar esta tarde aquí. Alguien apuntaba por ahí que había un partido importante esta tarde. ¿Cuándo no hay un partido importante en estos tiempos? ¿Cuándo no lo hay? Así que muchas gracias por estar esta tarde aquí. Algunos habéis venido de fuera y para acompañarme. Muchas gracias. Yo doy fe de lo que ha dicho don Juan Moreno, porque yo he tenido la suerte de que Inés Rosales me ha ayudado a sacar varias de mis obras. Varias de mis obras siempre he encontrado con la gentil mediación de Gustavo, pero desde luego con la determinación de los dueños de la casa, siempre he encontrado acogida a mis proyectos. Y esto, cuando las cosas iban muy bien, pues era relativamente fácil, pero cuando han ido peor, que nos hemos llevado unos cuantos años que encontrar a alguien que le diera un empujoncito a un proyecto de esto, pues era muy difícil. Pues siempre he encontrado la puerta de Inés Rosales abierta y quiero aprovechar, ahora que anuncias proyectos en Huelva, para agradecerte a ti y a tu familia esa acogida que habéis tenido siempre a mis proyectos. Quiero agradecer a Editorial Niebla, no lo hice en Almonte, grave defecto, a Editorial Niebla el haber apostado por la obra. Me hizo mucha ilusión, además, ver que con esta obra abrimos brecha, es decir, que es la primera de una colección que Niebla interpreta que esto puede tener continuidad con otros proyectos que tengan que ver con Juan Ramón y con Platero y yo, la colección Platero, y eso pues me satisface. Gracias, Rafa, y te deseo mucha suerte, no solo con este título, sino con todos los que llevas por delante. Y gracias también a Víctor, porque efectivamente él ha puesto movimiento a las palabras con sus ilustraciones. Creo que es un lujo haber contado con su concurso también en este proyecto. Este proyecto, que es continuación de uno anterior, es, como tantas cosas en la vida, fruto de la casualidad. Y es fruto de la casualidad de un cruce de correos electrónicos con el director de la Fundación, Juan Ramón Jiménez. Darbón no es un apellido común. No es un apellido que exista normalmente, o sea, no es un apellido que esté extendido en nuestro entorno.
existen en Almonte los Arbón, sin D, pero que no son de la misma familia. Esta gente vinieron de Asturias. Y a un cierto momento a mí me llamó la atención este apellido. Yo había leído Platero y había leído Darbón, pero nunca me había parado a pensar más. Y le pregunto quién es este Darbón que aparece en Platero y yo. Entre otras cosas porque yo tenía sacado el árbol genealógico de mi familia paterna hasta el padre de Darbón. Lo que pasa es que yo no sabía que era un Darbón de nuestra familia. Y efectivamente la fundación, curiosamente le escribí por otro motivo, porque uno está siempre con las antenas puestas y se había publicado un artículo muy interesante de un almonteño que se llama Francisco Moguer Lavín, que fue un médico muy interesante de finales del 19, principios del 20, casó con una boyullera, fue alcalde de Bollullos del Condado, en fin, un personaje interesante. Y a raíz de esta publicación que me había llegado de la Fundación Juan Ramón Jiménez, le pregunté a Antonio Ramírez Almansa, que por cierto ha hecho un prólogo creo que bastante digno de la publicación, y él me pasó un documento interno que tenían de la Fundación en el que le ponía el nombre y el segundo apellido. Y para colmo me decía que eran de Almonte, que la documentación que se conserva en Moguer había registros de que él había manifestado que era de Almonte. Bueno, blanco y en botella. Como les digo, ahí no se ve muy bien. Yo tenía sacado el árbol genealógico desde sus padres. Su padre se llamaba Santiago Darbón de Zayes, francés, los dos apellidos. El primer apellido francés, el segundo probablemente castellano convertido al francés. Un afrancesamiento de un apellido castellano. Zayas, de Zayes, y la mujer se llamaba María del Carmen Díaz Ojeda, natural de Bollullos del Condado. Los dos nacidos en 1811, los dos nacidos, es decir, en plena guerra de la independencia. No sabemos con qué motivo vino este hombre hasta esta zona, o su padre si era francés, tenemos localizado de dónde era, de un pueblecito de la Alta Garona francesa, Rieu Cazé, y este hombre se estableció en Almonte. Y sabía escribir, que en aquella época, aunque en aquella época saber escribir era un avance muy importante, había unos índices de analfabetismo, como se imaginan, altísimo. Y tuvo cinco hijos. Mi antepasado es Ana Darbón Díaz. Él fue el segundo hijo. Curiosamente, los tres varones, ninguno tuvo descendientes. Juan Bautista no tuvo descendientes, el protagonista de Platero y yo. José murió con 38 años sin estar casado, sin tener descendencia. Y Antonio, perdón, no, José se casó muy tarde y tuvo una hija, Carmencita Darbón. Carmencita Darbón, señalo a José Ramón porque él tiene parentesco por la familia política. Y Antonio, que murió con 38 años. Y Catalina, que sí tuvo descendiente, que son, habréis oído hablar alguna vez de los restauradores estos de Sevilla, los León, Rogelio León, Manolo León, pues esta gente son también descendientes a través de Catalina Darbón de este hombre. Bueno, aquello despertó absolutamente mi interés y mi curiosidad. ¿Qué hace un almonteño en Moguer? ¿Era veterinario realmente de carrera o no? Y empecé a indagar. Y en esas indagaciones que pude hacer en el archivo de Almonte, que está aquí con nosotros Charo, archivera del Archivo Municipal de Almonte, que me ayudó, como siempre suele hacer, muchas gracias. Estuve en la Facultad de Veterinaria de Córdoba. En principio pensé que este hombre se hubiera formado en una escuela de veterinaria que hubo en La Palma del Condado. En el periodo revolucionario, en 1860 y tanto, se crearon una serie de escuelas veterinarias y una de ellas se creó en La Palma, que curiosamente el director fue ese Francisco Moguer Lavín, que acabo de mencionarles a ustedes. Ese hombre, además de médico, era veterinario también. Me encontré que no había informado, que no había estado allí. Esta documentación está en el Archivo General de la Universidad de Sevilla. Y estuve en Córdoba y, efectivamente, este señor fue estudiante de veterinaria en Córdoba. La Escuela de Veterinaria de Córdoba se había creado en 1847. Él estudió veterinaria entre 1860 y 1864. Es decir, que probablemente sea el primer almonteño veterinario de carrera en un pueblo en el que el ganado tiene el significado que ustedes saben que tiene en Almonte. Y en Alcalá de Henares se conserva también un expediente suyo como veterinario y ahí pude sacar una copia de su partida de bautismo porque el archivo parroquial de Almonte se quemó en el año 36 y curiosamente me encontré con otro dato para mí muy llamativo. Se llamaba Juan Bautista Nicolás María del Rocío.
Juan Bautista por su abuelo, Nicolás por el día en que nació, un 6 de diciembre, y María del Rocío. Claro, esto todavía me hizo todavía saltar más las alarmas, porque desgraciadamente no tenemos en el archivo parroquial para decir, oiga, esto era costumbre de la época, todos los varones de la época se le ponían no sé cuántos nombres y al final María del Rocío. Eso está comprobado en otros archivos parroquiales, en estudios que se han hecho, en Villamanrique, en otros pueblos donde se conserva. Eso se ha demostrado que era costumbre ponerle al varón como último nombre el de María del Rocío. Había esa explicación o que los padres tuvieran una devoción especial a la Virgen del Rocío por algún favor especial, por algún motivo especial. Bueno, eso no lo hemos podido aclarar, pero lo cierto es que se llama María del Rocío. Identificamos dónde vivió en Almonte, en la calle Concepción. El Ayuntamiento de Almonte conserva el padrón de habitantes de 1851, que es un documento interesantísimo, es una radiografía, una fotografía del Almonte de 1851, en el que llama la atención la cantidad de vecinos que había de múltiples vecindades. Es decir, en Almonte podía haber, en esa época, avecindado gente del orden de 70 municipios distintos de toda Andalucía, incluso de fuera de España. Es decir, que Almonte era un sitio de paso, era un sitio de paso donde se establecía la gente. Curiosamente, el núcleo de vecinos más importante que había en Almonte en aquella época era de Moguer. Curiosamente, era el núcleo más importante. Es decir, a lo mejor pues había 30 vecinos, o bien ella, o bien él, o bien el matrimonio, habían nacido en Moguer y estaban establecidos en Almonte. En un Almonte pequeño, esa es la traza del núcleo urbano de Almonte, prácticamente el que heredamos a principios del siglo XIX. Estudió en Almonte, en ese sitio que tenéis ahí, en una capilla desamortizada, en los años 30. Esa documentación se conserva en el archivo municipal de Almonte. Ahí se hizo una biblioteca, que es ese edificio nuevo que tenéis. La foto que tenéis abajo a la izquierda de los niños no es de él, es posterior, pero es para crear un poco de ambiente. Hizo formación superior en Sevilla, que eso ya sí que era difícil. Su padre no era un potentado, era una persona del comercio, del pequeño comercio, que ya era un avance en la sociedad de la época, pero él, por circunstancias que yo desconozco, pudo hacer una educación elemental en Sevilla. Lo hizo, curiosamente, en el barrio de Triana, y la hizo. Tenemos el nombre del profesor, Manuel González Mariño, tenemos dónde estaba la escuela, en la calle Castilla, número 17, y después también completó la formación con un bachiller que se llamaba José Ríos y Rivera. Toda esta información la tiene el que aportar para inscribirse o para registrarse como alumno en veterinaria en la escuela de Córdoba. Se da la coincidencia de que era rector de la Universidad de Sevilla el almonteño Antonio Martín Villa, que lo fue además en un momento crítico de la Universidad de Sevilla, que estuvo a punto de desaparecer, y parece que este hombre tuvo, en fin, acierto y habilidad para salvarla de la desaparición. Sabéis que el siglo XIX fue un siglo muy complicado. Curiosamente, se acababa de estrenar la línea de ferrocarril entre Sevilla y Córdoba, lo cual indudablemente facilitó la posibilidad de que él fuera a estudiar a Córdoba. Estaba recién inaugurada la línea de ferrocarril Sevilla-Córdoba. Ahí tienen ustedes el escrito de solicitud, cuando solicita su alta de alumno en la Escuela de Veterinaria de Córdoba. Esa es la antigua Escuela de Veterinaria de Córdoba, que es un convento desamortizado, que se convirtió en escuela. Ahí tienen ustedes algunos de sus profesores, con la firma, que están en los documentos de su expediente. Ahí tienen ustedes este documento también interesantísimo, que se conserva en el Archivo General de la Universidad de Sevilla, en el que aparecen los alumnos inscritos en el primer curso. Y aparece él, Juan Darbón Díaz. El motivo de que esto se conserve en el Archivo General de la Universidad de Sevilla es porque la Escuela de Veterinaria de Córdoba inicialmente pertenecía al Distrito Universitario de Sevilla, y por tanto ahí se conserva toda la documentación de los orígenes de esta escuela. Ahí tienen ustedes algunas imágenes, las más antiguas que se conservan en la propia Escuela de Veterinaria de Córdoba. Ahí tienen, bueno, pues una imagen en la que tampoco está él, pero que nos puede ambientar quiénes eran los profesores, cómo eran los alumnos. Esta imagen puede ser de principios del siglo XX. Él estudió, insisto, entre 1860 y 1864. Aquí tenéis la única descripción que tenemos de él, que esto se conserva también en su expediente. Edad 27 años, estatura regular, pelo castaño, ojos melados, color trigueño. Bueno, pues esta es la descripción que tenemos de él cuando estaba recién terminada su carrera en 1864. Habéis visto al principio de esta
de estas imágenes una ilustración de Darbón, porque se han hecho muchas. Ahora mismo se está celebrando en Almonte una exposición muy interesante de ilustraciones de Darbón. Este año se cumple el 180 aniversario de su nacimiento y el Ayuntamiento de Almonte ha estimado oportuno celebrar de alguna manera el descubrimiento de este personaje en nuestro pueblo, y hay pues ilustraciones muy, muy diversas de Darbón. Hay una leyenda urbana en Moguer que poco menos que decía que era un curaburro, que era un curaburro. Incluso grandes especialistas de Platero y yo sabéis que se han hecho infinidad de libros. Especialistas en Platerillo que lo califican de curaburros, ¿no? Bueno, pues no tiene nada que ver. Era un señor con ilustración, con bastante ilustración, que además por su estatus pues podía tener alguna significación en su época. Él va a Moguer como inspector de carnes. Esa es una figura nueva que aparece en el siglo XIX, los inspectores de carnes, y que iban a contribuir, y de qué manera, a mejorar la salud y la sanidad en los municipios, es decir, prevenir, ver qué carne estaba para sacrificar el animal, lo que no estaba, el pescado, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la propia biografía de Darbón, y ya empiezo a entroncar con el libro que nos ocupa, hago un inciso, se casa en Moguer, se casa tarde, 1885, su mujer se llamaba también María del Rocío Sá, es decir, que el Rocío es un elemento que está en su biografía, en lo que hemos podido reconstruir de él. Esa fue su casa en Moguer, donde tenía su pequeño hospital para curar animales. El Rocío en Moguer a principios del siglo XX además era muy importante, es decir, Moguer es la hermandad que trae la comitiva más importante a la coronación de la Virgen del Rocío en 1919. Eso está en las crónicas de la coronación, están recogidos el número de carros, el número de caballistas que vinieron, y además eran gente acomodada, es decir, había gente sencilla y gente tal, pero había gente acomodada. Sabéis que el gran amor de Juan Ramón Jiménez es Blanca Hernández Pinzón, he puesto antes el linaje de los Hernández Pinzón. Bueno, pues la abuela de Blanca Hernández Pinzón se llamaba María del Rocío Almonte, del linaje de los Almontes provenientes del pueblo de Almonte. Es decir, que al poeta le llegaron probablemente tanto personal que trabajara en esa casa de servicio, cuántos irían al Rocío, cuántos vivirían el Rocío como una devoción. Al poeta le llegaron mucha información del Rocío, y eso nos explica, o yo intento explicar con eso, por qué aparece ese capítulo del Rocío en Platero y yo, por qué aparece ese capítulo que además, cuando no existía Google, ha abierto tantas puertas al Rocío en el mundo. Platero y yo está traducido a cerca de 50 lenguas. Imaginaros cuánta gente en el mundo, en Hispanoamérica, ha tenido su primer contacto con el Rocío en las páginas de Platero y yo. Mi tatarabuela tenía casa en el Rocío, que entonces no era común. En la coronación podía haber en el Rocío unas 30 chozas, no habría más, aquello era una aldea, ahora le seguimos llamando aldea, pero ya de aldea tiene poco. La tenía en ese sitio, que está cerca del santuario, es decir, que Darbón, que no tenía hijos, tenía un sitio donde quedarse también en el Rocío. Y ahí tiene usted una imagen muy interesante de Juan Ramón en Almonte, En la fachada de la parroquia. Detrás de él está el azulejo que recuerda la coronación de la Virgen del Rocío, y que debe ser de los años del año 29, es decir, que él vino al monte en una estancia de la Virgen, un traslado de la Virgen, a verla. Murió en 1914. Os decía que la propia biografía de Darbón merece un homenaje. ¿Y por qué merece un homenaje? Pues, como os he contado, primero por el hecho de ser capaz de superar las dificultades de la educación de su época. Yo, analizando la documentación, el maestro no cobraba, le pagaban fatal, se iba. En fin, formarse en el 19 en el medio rural era una cosa verdaderamente imposible. Bueno, pues él pudo superar esa barrera, pudo superar la barrera de una educación superior, y debe ser de los primeros universitarios de Almonte, de los primeros que adquirió una educación superior. En el padrón de 1851 hay dos personas que están en la Universidad de Almonte,
Bueno, es que no era común. Ahora nos hemos acostumbrado a que todo el mundo va a la universidad. Hasta hace poco tiempo iba poca gente, pero en el 19 ya, ni os cuento. Por tanto, su biografía merece un homenaje. Merece un homenaje también porque él representa ese salto que da el cuidado de los animales, que yo creo que Juan Ramón lo denomina el médico de Platero, no dice el veterinario, el médico de Platero. Está queriendo manifestar que esa formación superior que tenía es la necesaria para atender a los animales. Platero y yo es una exaltación del mundo animal. Bueno, pues el hecho de que él sea veterinario en el 19, el hecho de que él se dedique, os decía antes, el tema de la sanidad, la inspección de carne, es un avance importantísimo del 19, la educación y la sanidad. Y la sanidad, en parte, gracias a estos avances de cuidar los animales que se sacrificaban, de tener un control, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que su personaje mereció un homenaje, y ese homenaje yo lo he querido hacer modestamente en este libro, en el que él lleva a Juan Ramón, al Rocío. Lo hace en un Rocío de principios del siglo XX, un Rocío en el que aparecen estampas que ya no tenemos, estampas de antaño, de caminos, de experiencias, de momentos, de la noche de Almonte, que comentábamos hace un momento con el hermano mayor de Huelva, que también nos honra con su presencia. Esa noche de Almonte, tan bonita, según nos cuentan los mayores, bueno, pues también está descrita aquí. Moguer ese año hace el camino de Huelva, hacían caminos distintos, pero este año en el que va Juan Ramón al Rocío hace el camino de Huelva. Intenta exaltar o poner de manifiesto también los valores del Rocío de todos los tiempos. Hemos perdido estampas de antaño. Por cierto, Inés Rosales va al Rocío, lógicamente. Inés Rosales, que era rociera de Castillejas de la Cuesta, y aparece en el libro, como no podía ser de otra manera, con la comitiva de la Hermandad del Rocío de Triana, que era con la que la gente de Castilleja pues iban habitualmente al Rocío. Creo que es una obra que acerca a Platero al lector, conduce, dirige hacia Platero, en el sentido de que recuperamos personajes de Platero y yo, en el sentido de que recuperamos pasajes de Platero y yo. No sé si os acordáis de ese pasaje en el que el potro le pega una patada a Platero y cómo se le sutura la herida. Bueno, pues esa descripción, que yo creo que bebe de las fuentes de un veterinario, esa descripción está lógicamente porque tenía que estar aquí. Creo que sirve también para reconstruir un poquito la biografía de Juan Ramón. Aquí están algunos de los hitos importantes de la primera parte de su vida. Y, para concluir, hay tres motivos fundamentales por los que Juan Ramón viene al Rocío. Juan Ramón tenía una formación mariana importante. Eso, aunque él después cogiera por otros caminos, pero tanto en su casa como en el colegio jesuita, de los jesuitas en el puerto, él tiene una formación importante. De hecho, Platero y yo, por ahí hay alguien que lo ha escrito, Montemayor, que es la devoción de Moguer, aparece no sé cuántas veces. Es decir, él que hace una descripción de la realidad, pues en esa realidad del Moguer que él escribe, está Montemayor a cada paso. Y eso está reflejado en Platero y yo. Va por un motivo de devoción, de devoción. Va por un motivo de curiosidad. Juan Ramón es una persona que está continuamente cuestionándose cosas, buscando experimentarlas, y por tanto esa experiencia que tenía tan cerca, que le llegaba por tantos sitios, pues yo creo que no es descabellado pensar que en su juventud tuviera a lo mejor alguna ocasión de venir al Rocío. Eso no está documentado, forma parte de la ficción de la obra. Y hay un tercer motivo, que es el amor. El amor. Os he dicho antes que el gran amor de Juan Ramón es Blanca, y Blanca pues estaba muy relacionada con el Rocío, por sus ascendientes, por su familia. Una hermana de Blanca estaba casada con una hermana de Juan Ramón Jiménez. Su tío, que estaba casado con una palmerina, fue hermano mayor de la Hermandad del Rocío de La Palma en 1896, a finales del siglo XIX. Es decir, que le tocaba por muchos motivos. Pero él va
él va a encontrarse con ella, lógicamente, en ese escenario idílico, ideal, distinto, que es el Rocío. Muchas gracias. Podemos abrir un turno de preguntas por si alguien tuviera... Hombre, sobre todo para Santiago, ¿no? Porque ahora es el momento de coger y de preguntarle cualquier duda que podáis tener al respecto, cualquier comentario que se os ocurra. Si me permites, y voy a aprovechar que está aquí Juan para decirlo, yo he manifestado, lo manifesté el otro día, que esta, de las investigaciones que yo he hecho, de los trabajos que yo he hecho, reconstruir la biografía de Darbón, poner a Juan Ramón en relación al Rocío, es probablemente lo más importante. Lo más importante que yo he hecho en investigación y en publicación, que no hubiera sido posible, lógicamente, si no hubiera tenido el recorrido de investigación que hemos tenido antes, las publicaciones previas. Pero poner un pie en Platero y yo, poner un pie en Juan Ramón, con todo lo que se ha escrito, y escribir algo distinto, hacer algo diferente, bueno, sí, pues... lo es, además. Lo que no puedo nombrar son los títulos, porque estamos firmando los contratos y demás, pero van a ir relacionados con el monte, con Moguer, con la figura de Juan Ramón y todo, y toda aquella época y demás. Ya poco a poco iremos dando más datos. Tardaremos muy poco, vamos, en unas dos semanas empezaremos a dar títulos. ¿Con qué parte has disfrutado más? ¿Construyendo ese 10% de ficción que me contaba el otro día que tenía? ¿O con el 90% de trabajo de investigación de fondo que nos has mostrado? Pues te diría que disfrutar con las dos, porque la primera era la responsabilidad de poner fechas, de reconstruir la biografía de un hombre de la que no sabíamos nada, solo ese documento que te he enseñado antes que tenía la Fundación. Y la segunda era decir, oye, es que Juan Ramón tiene que haber ido al Rocío. Hay que buscarle el encaje para traer a Juan Ramón al Rocío, porque nuestro poeta universal, que tanto ha hecho, no sé si intencionadamente o no, por esta devoción, tiene que tener una estampa al lado de la Virgen del Rocío en las marismas. Bueno, pues esa parte también ha sido satisfactoria, buscar y encontrar el encaje, para que eso no quedara, creo, muy artificial o muy, en fin, o quedara raro, ¿no? Las dos partes me han satisfecho mucho. Claro. Porque el Juan Ramón que refleja, no sé si es el más espiritual, aunque sea de ficción, ¿no? No es más espiritual. La biografía de Juan Ramón no creo yo que fuese muy folclórico, ¿no? Con la parte de cocina. No, por supuesto, por supuesto. Cuando pensamos en Juan Ramón no lo vemos vestido de corto. Eso es cierto. Pero como te digo, él tuvo muchos inputs, o sea, muchos... se empapó, bueno, de hecho, en la revista Es Voto, que publica la Hermandad Matriz, que hemos publicado el número 6, lo hemos publicado a finales de diciembre, reproducimos un poema de Juan Ramón que se llama Nardo del Rocío y que describe cómo en su pueblo iba la tacita petitoria antes de la romería pidiendo una limosna a la gente para soportar los gastos de la hermandad, ¿no? Eso lo hemos publicado ahora. De momento tenemos del orden de 4 o 5 textos en el que Juan Ramón habla del Rocío, que solo pensábamos que lo había hecho en Platero y yo. Claro, la producción de Juan Ramón es ingente. De hecho, hay documentación que, por lo que comenta Antonio, todavía no se conoce, ¿no? Bueno, en Platero y yo lo que hace es reflejar la realidad, lo que él hace es reflejar la realidad del Moguer de aquel momento. Y en esa realidad el Rocío tenía una fuerza importantísima, ¿no? Importantísima. ¿Su exilio no se le conoce ya nada, ¿no? Cuando él ya va a Puerto Rico, profesor de castellano, el que engloba y aglutina todo el sector del exilio, a mí me cuenta gente que lo conoció, entre ellos el diputado de las charlas con Emilio Aragón, o la familia Aragón, que se reunían todos en casa de Juan Ramón, que hacían las paellas, ¿eh? Hacían las paellas y todos los exiliados
de la Guerra Civil que nosotros formamos con él, y recordaban esa otra España, ¿no? ¿Esa otra España se conoce algo? Sí, hay un pasaje que se conoce, pero lo que no se conoce es el poema. Es decir, a él le encargan un poema para una revista de La Palma, del condado, que era El Pastorcito del Rocío, y una mandada muy curiosa que se creó en los años 50, El Pastorcito del Rocío, sacaba una revista, y su amigo, Pedro Alonso Morgado, poeta también de La Palma, tenía mucha relación, Pedro Alonso era un gran admirador de Juan Ramón Jiménez, hay una correspondencia entre ellos, le solicita un poema del Rocío, que él consta que lo manda, pero que nunca se supo a dónde llegó. Eso es lo único que yo sé de la etapa del exilio. Creo que no te he contestado al final. No, o sea, yo no expongo un Juan Ramón espiritual. Lo que expongo es el Juan Ramón de juventud, de su juventud primera, con la curiosidad, con el amor, con los elementos que pegan o que corresponden a esa edad y a esa etapa de su vida, y de la que también desconocemos más, de la que también, aunque la biografía de Juan Ramón está muy reconstruida y muy al minuto, pero bueno, por razones obvias es la que está más, un poco más difusa, ¿no? Como te decía, la relación de la familia de Blanca con la de él es estrechísima, es decir, los padres de Blanca eran íntimos amigos de los padres de Juan Ramón, de ahí surge el casamiento de una hija, un hermano de Blanca con una hermana de Juan Ramón, ¿no? Su médico se llamaba Rafael Almonte, de la familia del linaje de los Almonte, él tuvo una relación con una hija de Rafael Almonte que se llamaba María, no sé si se llamaba Rocío, pero ella le llamaba Rocío, él le llamaba a ella Rocío, Rocío Almonte. Bueno, tuvo muchos elementos, la descripción que él hace de la vuelta de las carretas es una descripción que tú te vas a mover y la reconstruye ahí sobre el terreno, el sitio este de los hornos, desde donde se ven venir las carretas por el camino de los llanos, hay una atalaya importante, bueno, es una descripción perfecta, ¿no? Tan perfecta es todo lo que hace Juan Ramón en Platero y yo, que la descripción que hace de Darbón, que es un Darbón ya decrépito, un Darbón ya del final de sus días, de hecho Darbón no conoce Platero y yo, Darbón muere en enero de 1914 y la obra se publica en diciembre de 1914. No conoce. Bueno, la descripción que él hace, hay un neurólogo que ha hecho un estudio y es una descripción de un síndrome neurológico que es el que produce esas manotadas que dice que no sé qué. Y es una descripción perfecta. En Platero y yo no hay nada casual, ni siquiera la elección de Darbón. Se conserva, y creo que es de los pocos capítulos manuscritos que se conservan de Platero y yo, se conserva el de Darbón en el Archivo Histórico Nacional. Y en ese capítulo, que está escrito de su puño y letra, hay un juicio de valor que después no se trasladó a la publicación. Él dice de Darbón, es grande y bueno como el buey pío. Después quedó, es grande como el buey pío. Pero él hace un juicio de valor de Darbón, que por cierto perdió su trabajo en condiciones un poco tristes, estando Juan Ramón en Moguer a su vuelta de Madrid cuando empieza a escribir Platero y yo. Es decir, con Darbón era un hombre ya mayor, probablemente no estaba ya en condiciones, si además tenía esa enfermedad que parece que nos describe Juan Ramón, no estaba en condiciones de asumir su trabajo, le hacen una jugarreta y eso Juan Ramón es testigo en Moguer. En 1906. Bueno, pues entonces damos por concluido el acto. Pues reiterar las gracias a todos los asistentes, a Juan Moreno, a Santiago, a Víctor. Los libros los tenéis ahí para poder firmar los ejemplares aquí en la mesa a quien así lo desee. Y muchísimas gracias.